4 minutos del mediodía, bienvenidos, bienvenidas. Así comienza Bonavita en la 530. Atente, atente, que me parece que se vienen los chubascos, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? 8.5 en este momento la temperatura, hay probabilidad de alguna lluvia aislada, sobre todo durante la tarde. No viene el fin de semana, la temperatura es de 25, de 28 grados. Miro hacia Santa Rosa de la Pampa, 15.3 la temperatura en este momento, 17 la máxima para hoy. Claro que quiero saber cómo está el sábado 25 la máxima, el domingo 28. Sí, señoras y señores, el que hace ruido en el estudio es mi compañero de todos los días, Jair Sibel. ¿Qué hace? Felicita, siempre, siempre buscando nuestra bella imagen en AM530 Somos Radio en YouTube. ¿Cómo le va a Silvio Soledad? Se está yendo porque no nos quiere más Silvio Soledad, ¿no? ¿Eh? No, me lo ratifica y se suma... ¿Te quedas? Ok. Mariela, hola, Silvio, de su primera semana. Todavía no se escapó, todavía la tenemos acá. Vamos. Mariana Collante, Lucho Murat, todo el equipo de producción. Renata Pérez Córdoba, nuestra inefable reina del streaming. No la vemos, pero está Manon Sanseverino ocupándose de las redes. Como todos los días, en el 11-32-000-530 te esperamos. Supuesto que también saliendo a través de streaming. Venite al canal de YouTube Tele Radio de las Madres. Somos Radio AM530. Atenti, atenti, que el presidente se enteró de los incendios en Córdoba. En ratito te contamos, está camino a Córdoba. Estamos en todas las redes sociales, buscanos, somos Radio AM530. Arrancamos la tarde, ¿te parece? Mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Pero por supuesto que es mejor si te quedas acá en la 530. ¿A dónde te vas a ir? Quédate que tenemos un montón para compartir con vos hoy y comenzamos como hacemos habitualmente con el repaso de las principales noticias. A esta hora, te decía, va a llegar Javier Milei a la provincia de Córdoba luego de varios días de ignorar la situación tan grave que se está dando por los incendios y luego de haber protagonizado uno de los mayores papelones de la historia con su discurso en la ONU. ¿Cómo estará la cosa que si en este momento te vas al diario La Nación? La Nación, no es Página 12, no es ningún diario que vos decís, bueno, habitualmente chequeo y pienso lo mismo. La Nación titula: Milei en la ONU, de papelón mayor a bofetada la diplomacia, la opinión de intelectuales sobre el discurso presidencial. Hay coincidencia en todo el arco político. Lo que hizo Javier Milei es un papelón. Tremendo, Feli, me lo escuché entero, 14 minutos, frente a una asamblea casi vacía, ¿no? La foto de la comparación entre Milei y Lula te muestra la relevancia de cada uno de los dos, por más que se autoperciba. Nadie quería escucharlo, le fue como con el rating. Pero más allá de todo esto, ¿no podía leerlo antes al discurso? Flojo, ¿no? Por lo menos. O sea, no dependés de un papel, ¿ok? Está bien, dependés de un papel. Pero por lo menos léelo, para leerlo con soltura, poder levantar la mirada en algún momento. Ni siquiera eso, es mucho pedir. La única parte que tuvo con soltura fue el fin, cuando mencionó Viva la Libertad. Viva la Libertad, carajo, le sale bárbaro. Eso sí que le sale espontáneo. Bueno, por otro lado, hay que hablar. En este momento, frente al Congreso, hay una manifestación importante, nutrida por la cuestión aerolíneas, porque el gobierno abre el debate en el Congreso en un intento por privatizar. Saben ustedes que, en realidad, a esta altura uno puede pensar y les conviene picarla con los laburantes porque le da la excusa perfecta para avanzar en la privatización, ¿no? Parece parte de la estrategia, incluso. Hoy expone el presidente de la empresa estatal en un plenario de las comisiones de transporte y presupuesto, donde también asistirán José Rolande, vicejefe de gabinete, y Franco Mojeta, secretario de transporte. Hay rechazo de los gremios que, insisto, están en este momento manifestándose. Después vamos a hablar un poco de esto. Es un tema que, por supuesto, también nos interesa. Mira, al fin
fin de semana voy a viajar a mi provincia. Voy a viajar en avión, habitualmente viajo en colectivo por una cuestión de horarios y también de presupuesto, porque es más caro, sí. Obviamente, el avión. Depende cuándo sacás el pasaje, si lo sacás con anticipación, por ahí hasta incluso a veces te sale igual que el colectivo. Pero es la única manera con aerolíneas, ¿eh? No hay otro avión que quiera ir a lugares, a determinados destinos, como por ejemplo Santa Rosa, capital de La Pampa. Lo lamento por los diputados pampeanos, porque tenemos los diputados del PRO, que seguro que me los encuentro en el avión, porque después viajamos todos juntos, ¿no? ¿Van en aerolíneas? Van en aerolíneas. Mira. Van en aerolíneas, pero después ya están anticipando que votarían a favor de la privatización de aerolíneas. Lo cual es un descaro terrible. Bueno, no lo uses, porque ¿sabés qué va a pasar si se privatiza? Te van a levantar el vuelo. Después, si querés. No les va a parecer comercial. Después, si querés, te cuento cuáles son las empresas que están afilando los colmillos, porque sí, son las que quieren comprar aerolíneas. Dale. Obviamente, los privatizadores locales tienen socios transnacionales que ven con muy buenos ojos la privatización. Enseguida nos quedamos con ese tema. Por supuesto que las repercusiones son muchísimas con respecto a la cuestión de la ONU. También nos vamos a detener hoy allí en un rato con un entrevistado que la verdad vale la pena prestar atención, ¿eh? En breve, no lo voy a quemar, no voy a decir quién, pero quédate porque va a estar buena la nota. La nota, justamente, la entrevista. Javier Milei está volando junto a Karina y a Guillermo Franco, ¿eh? En medio de los estragos que se están registrando en Córdoba, estragos de todo tipo, obviamente, que impactan en la economía, que impactan en el medio ambiente, etcétera. Y otro tema, te diría que otro incendio, podría decirte, es el tema universidades. Es muy interesante lo que está pasando, porque hoy hubo una reunión de emergencia con funcionarios del gobierno por la cuestión presupuesto universitario. Todavía no lo vetó Javier Milei, que había anticipado que el veto iba a ser inmediato y total. Todavía no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el veto a los jubilados, el asado, la represión a los jubilados, le pegó muy duro a la imagen del presidente. Y un veto a las universidades y una manifestación multitudinaria como la que podrían tener el próximo 2 de octubre en las calles, bueno, justamente iría, acompañaría, digamos, este derrumbe. Que derrumbe, algunos dicen, es mucho decir todavía, porque tiene un buen núcleo de acompañamiento, ¿no? Pero hay un quiebre. Entonces, vetar en este momento y inundar las calles de manifestantes sería alimentar eso. Bueno, tiene la previa de lo que sucedió en abril, Feli, una de las movilizaciones más masivas que se hayan visto en los últimos tiempos. Hay que ver cómo se da la coyuntura ahora, pero sí, Milei está provocando al sistema universitario. Pero vos fíjate esto. Ellos le tienen mucho miedo a la calle, aunque digan que no, aunque ahora su fuerte es la represión y haber vaciado las calles. Que claro. Está reñido, ¿no? Sí, sí. Es su fuerte. La contracara es a lo que más le temen. La calle llena de gente otra vez, a las madres, tienen razón siempre las madres, ¿no? Fíjate cuál es el punto débil que hace que Milei frene el veto y se tengan que reunir y estén preocupados porque les gustaría desarticular esa movilización. Sí, esperemos que la movilización no dé marcha atrás por más aumento pírrico, esperemos, que haya, ¿no? Porque hay mucho radical metido ahí que son especialistas en negociar unas migajas y bajarse de esa. En eso deben estar, en este momento. Atentio, esto es la noticia que yo no quería dar. Alerta por dengue, parece que están descubriendo mutaciones que son resistentes a los insecticidas. No. ¿Ustedes se dieron cuenta que ya hay mosquitos? Hay ya volvieron. Mosquitos gigantes dando vueltas. Claro, porque la humedad, el calorcito, ya está, estamos en ese tema. Deberíamos hoy repasar lo que tiene que ver con la inscripción para la vacunación en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ustedes que están en las provincias nos cuentan también si hay vacunación. En algunas provincias ya avanzaron temprano, porque ante la falta de coordinación por parte del gobierno nacional o del Ministerio de Salud, obviamente las provincias ya empiezan a ver qué van a hacer con este tema, que es un gran problema. Totalmente. Vos sabés que si tenés por segunda vez dengue, hay más posibilidades de que tengas dengue hemorrágico, que es realmente lo preocupante de esta afección. Sí. Perfecto. Estos son algunos de los temas. Después te voy a contar, ¿lo tenés al asado del siglo en Victorica? No lo tengo. Asado del siglo, Galtieri, año 82, Victorica. Ah, pensé que me estabas hablando de algo que se viene. No. Pero parece que un funcionario de Santa Cruz, pero periodista también, hizo una sugerencia. Dijo que La Pampa podría tener como un destino turístico, él, para mostrar, el lugar donde fue el asado del siglo. Ah, wow.
Como si no hubiera cosa en nuestro país, ¿no? Se armó un revuelo muy, pero muy importante, así que enseguida vamos a hablar un poco de eso también. ¿Cómo viene tu agenda, Jair? Feli, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en la ONU. Vamos a repasar las palabras de Javier Milei, pero también al discurso de Lula da Silva, que para mí fue el hombre de la jornada, marcó la línea de lo que está. ¡Qué hombre! ¡Qué envidia! ¿Quién? Lula, adópteme. Y después vamos a hablar también de... Nos quedamos en Brasil porque Elon Musk dio el brazo a torcer un día después de juntarse con Milei. Aceptó pagar la multa que le exigía el Tribunal Supremo de Justicia, agachó la cabeza y seguirá en Brasil. Y tiene que bajar las cuentas. Exactamente. Entre ellas, algunas ligadas a el estratega digital de Javier Milei, sí, Fernando Cerimedo, que trabajó con uno de los hijos de Bolsonaro, y a uno de un senador de la República incluso. Así que después ahondamos un poco más en entonces, el tema. ¿Viste que se puede? ¿Viste que se puede? En los dos ejemplos que dimos hoy, en la calle y en el caso de Lula, en la, con todas las herramientas que tengas a mano, sí se puede. Parece que se llevan todo puesto. Pero bueno, también si los dejás, obviamente. Por supuesto, y en Brasil la ganó el Estado brasilero. Bien, bueno, temas que tenemos para esta jornada, 12-15 minutos. Estamos en el 11-32-000-530. Hoy vamos a hablar de cooperativismo también. Vamos a tener una visita. Una cooperativa que, debo decirlo, a ver, es mi proveedora de yerba. ¡Apa! Es mi proveedora de yerba, así que vamos a hablar de mates también. Bien, hermoso. Prepárate, tenemos disputa hoy. Me parece importante traer una voz calificada para el debate que nos atraviesa, que es insaldable. Sí, bueno, claro, traigamos una... Mi voz no es calificada por lo que me estás diciendo. Y estás muy parcializada, estás muy ideologizada, muy de izquierda, muy ideologizada. Sí, vos estás muy ortodoxo, muy conserva. Un tipo... Sí, conserva. Conserva, decirlo, con esa remera de extremo duro que tenés. ¿Quién diría que sos un conservador? Arrancamos, bienvenidos, bienvenidas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Asamblea de la ONU, enseguida Jair Sibel me cuenta sobre los discursos más salientes y sobre el discurso de Lula. Por ejemplo, podremos decir la contracara directa de lo que fue la intervención de nuestro presidente, de tu presidente, que arrancó diciendo: yo no soy un político. Sí. Entonces, pero, flaco, okay, sos presidente de la... Bueno, no, yo no soy un político, soy un economista que fue votado para presidente. Bueno, está bien, de todas maneras eso fue lo menos grave de todo lo que dijo. Vamos a saludar a Jorge Tayana, le agradecemos muchísimo, ex ministro de Defensa, ex canciller argentino, director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM. ¿Cómo está, Jorge? Bien, muy bien. ¿Cómo lo vio al discurso? Lo vi
primero bastante mediocre, ¿no? Sí. A pesar de todas las cosas que se decían y de lo disruptivo y qué sé yo, dijo algunas barbaridades de significación, pero fue un discurso que yo creo que para el grueso del mundo y de los que estaban allá pasó casi desapercibido, no tuvo ningún impacto. Es decir, después de él habló Bukele. Sí. Él cambió el orden con Bukele, ¿no? Él tenía que hablar después de Bukele, pero si hacía eso iba a tener que estar en el mismo salón posiblemente con el que hablaba después de él, que era el presidente Irán. Y como no quería estar, le pidió a Bukele cambiar lugar. Entonces habló él antes, después Bukele, y Bukele la verdad que fue bastante más aplaudido y bastante más exitoso que... Y era otro tono, se lo notaba también, uno puede coincidir o no, me lo estoy hablando del contenido, se lo notaba un poco más seguro, Javier Milei. No, pero además decía, vengan a ver las cosas que he logrado, este no decía nada de eso, es decir, estaba claro que no hay logros y que hay una serie de ensaladas confusas y difusas. Uno, primero, eso en general, no fue un discurso de impacto. Si vamos a decir, la Argentina impacta y conmueve la Asamblea, no. Punto uno. Punto dos, hizo un discurso bastante confuso en su redacción y en su estructura lógica, en donde básicamente se dedicó a celebrar las libertades y con que se concibió las Naciones Unidas, y habló básicamente de la herencia liberal de Estados Unidos, ¿no? Habló de Tom Paine y todo eso, y después se dedicó a criticar las Naciones Unidas. Sí. Y se dedicó a criticar las Naciones Unidas en... Todo el mundo sabe los déficits que tiene Naciones Unidas, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que es un organismo que está buscando algunos consensos mínimos para algunas cosas importantes. Y en esas cosas importantes, que es el cambio climático, la desigualdad, la igualdad de género, en fin, en todos esos temas, este hombre se expresó en contra. Sí. Y rompió con los acuerdos, ¿no? No vamos a estar en ese pacto del futuro, que es lo mismo que la agenda de desarrollo sustentable, que los objetivos 2025 que lo llevan para adelante, ¿no? 2030, 2045. O sea, se dedicó a criticar las Naciones Unidas, se dedicó a decir que Argentina no está en esa posición, que tiene una agenda de libertad que no se sabe qué es, porque no es no, nada. Claro. Y después dijo dos o tres cosas muy muy nítidas. Una, reafirmó lo que ya sabíamos y había dicho, que él sigue a Estados Unidos y a Israel. Sí. Mencionó a Israel y criticó que todos atacan a Israel en Naciones Unidas y que siempre votan en contra. Lo que es básicamente falso, porque Israel fue creada por una decisión de Naciones Unidas. Así que que la partición del 47. O sea, claro, que decir que las Naciones Unidas están en contra de Israel es un poco, es como atacar a la madre que tuvo el hijo, porque eso es un resultado de la... Sí, la solución que encontró en ese momento en Naciones Unidas, ¿no? Exacto. Y segundo, la solución, no el resultado, perdón. Sí. Y segundo, las votaciones en contra tienen que ver con violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad y con violaciones de derechos humanos que ha cometido y comete el Estado de Israel, que ocupa territorios que no le corresponden, que hace colonización de los mismos, que somete a la población palestina a condiciones subhumanas, y que en el caso de Gaza está haciendo algo que ha sido definido y presentado en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de La Haya como un caso de genocidio, o sea que no es un tema menor, digamos, ¿no? Y y todo eso, él lo ignora todo eso. Ignora el tema de los territorios ocupados, y eso es un problema muy importante para la Argentina, porque la Argentina tiene en el tema de la integridad territorial un elemento muy fuerte, básicamente por Malvinas. Claro. Y no es casual que él no mencione la situación de los territorios palestinos ocupados,
y al mismo tiempo prácticamente no menciona el reclamo de Malvinas, porque lo menciona los argentinos, sabemos bien por el Reino Unido que las Naciones Unidas son unificadas, etcétera, etcétera. En realidad lo que hay ahí en la resolución de Naciones Unidas, un compromiso del Reino Unido y Argentina de sentarse a negociar. El que no se quiere sentar a negociar es el Reino Unido. Y las gestiones que puede hacer Naciones Unidas son pocas. O sea, él cambia el eje y al mismo tiempo que anuncia un acuerdo con el Reino Unido, que es para ponerle un vuelo en contra del interés argentino, porque el segundo vuelo a las islas desde hace años que se conversaba, etcétera, etcétera, un vuelo que tiene que partir de territorio continental argentino. Uh-huh. Y este es uno que nos regalan una vez por mes pasando por Córdoba, pero básicamente es un vuelo San Pablo las Islas. Claro. O sea que es una concesión que Argentina hace en el mismo espíritu de Forador y Duncan al Reino Unido. Claro. Entonces, mientras se hace la concesión al Reino Unido, le pega a Naciones Unidas por no resolver el problema de Malvinas. Es decir, una cosa bastante poco seria. Pero lo más grave de todo es cuando dice que Argentina abandona la neutralidad y cuando dice, sí, que Argentina va a estar más o menos a la vanguardia de todas las luchas por la libertad, porque eso lo que está diciendo, en otras palabras, es: nos vamos a comprar cualquier pleito que haya en donde Estados Unidos o Israel quiere que nos involucremos. Y eso es un error estratégico para la Argentina y para su política exterior. El diario La Nación dice que Argentina queda aislada del mundo. Sí, 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 le estábamos repasando eso. El diario La Nación, que no es el diario más... Y aparte recorre todo un arco, digamos, político, en donde parece que la conclusión es similar, ¿no? Están todos de acuerdo en claro, lo perjudicial de esta postura. Es que es muy perjudicial, porque además... contrario a lo que ellos, el gobierno mismo proclama. El gobierno proclama que culpa del populismo, el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, etcétera, la Argentina está aislada del mundo. Pero la verdad es que Argentina forma parte del G20 desde el comienzo, desde la época de Menem, en realidad. Después, cuando el G20 se transformó en reunión de jefe de Estado, fue incorporada. Esto fue después de la crisis de 2008, hemos estado en montones. O sea, somos un país que tiene una situación internacional importante. Y con esto la estamos cuestionando y rifando. Ya pasó, ¿no? Ya cuando fue la reunión del G7, que fue invitado junto con otro jefe de Estado, a Puglia, en Italia, sí, un par de meses atrás, en el verano europeo, ya pasó desapercibido y no habló. O sea, el tipo no sabe moverse en ese mundo y habla un lenguaje que nadie entiende. De hecho, el rechazo al Pacto del Futuro y el rechazo a la Agenda 3045 y todo eso, lo que hace es ponerlo junto a algunos de los países más retrógrados y conservadores del mundo, sí, ¿no? Los que no aceptan el siglo XX, los que tienen pena de muerte a la homosexualidad, los que por supuesto no reconocen los derechos de las mujeres, los que niegan el cambio climático, es casi los terraplanistas, digamos, ¿no? Y él se cree cómodo en eso, se siente cómodo, y piensa que va a liderar, pero lo concreto es que logre el objetivo opuesto al que se propone. Es decir, en vez de generar confianza en la Argentina, genera desconfianza en la Argentina. Porque él dice, bueno, con el déficit, al terminar con el déficit fiscal y bajar la inflación, la Argentina se vuelve confiable. Primero hay que ver si eso es sustentable, que es la gran duda de los mercados, y por eso preguntan todo el tiempo eso. Bueno, ¿a costa de qué lo está haciendo? De no pagar la deuda. Si yo no pago la luz, no pago el agua, y no pago nada, y no le pago al almacenero, me va a alcanzar la plata, pero no es sustentable. Pero además de no ser sustentable, la acción política del presidente es una acción política muy disruptiva y muy contrario a generar algún espacio de previsibilidad o de
perspectiva de futuro para la Argentina. Entonces, esto es lo que a mí más me sorprende, es como el martillazo que pegó en sí. Wall Street. Eso lo hace un tipo que está desequilibrado. Sí, la verdad que lo hace. Es duro verlo con ese gesto, ¿no? Tan extasiado, sí, tan exaltado. Por eso es tapa de Wall Street Journal. No es tapa de Wall Street Journal porque sea el segundo hombre de importancia del mundo. Es un fenómeno, claro. Es un fenómeno por lo bizarro. Claro, como era, bueno, ustedes son más chicos, pero es como era Idi Amin, que también le salía en la tapa de los diarios siempre, pero porque se ponía un blanco sentado y le ponía las patas arriba como que fuera un asientito, es decir, porque hacía ridiculeces, claro. y se prestaba a hacer la mofa del mundo. El Wall Street Journal lo saca esa foto para mostrar, miren este personaje. Una locura, claro. Es pintoresco no para, es para los diarios, para eso. Jorge, aquí está Jair Sibel, que se suma a esta charla. Jorge, ¿cómo Perfecto. Estás? Te escuchamos con mucha atención y me pregunto cuál es la respuesta, cuál es la consecuencia de este discurso en términos económicos, por ejemplo, para los BRICS. Ayer escuchábamos a Lula con un discurso antagónico a lo que pregona Milei. También el gobierno chino está con grandes diferencias, sobre todo por las decisiones políticas y geopolíticas del gobierno. ¿Cómo impacta esto en un posible marco de alianzas estratégico para Argentina como el BRICS? Bueno, impacta muy mal, entre otras cosas porque Argentina con este gobierno renunció a incorporarse a los BRICS. Dijo, a mí no me interesa eso. Le habían aceptado, tenía que empezar el 1 de enero, y salieron a decir, no, eso a mí no me interesa, es un club de cuarta, no, yo no quiero. O sea, hubo un rechazo expreso de Argentina. Ya eso no caía bien. Pero además, con esto acentuamos el aislamiento argentino. No atacó a China directamente, que era una cosa que se decía que iba a hacer. O sea que necesita mucho que no le corten los víveres con el swap de los yuan, que se le mantengan por lo menos esa prórroga de un año para empezar a devolverlos. Y evidentemente está esperando algo, pero no se animó a tirarse, que era la promesa, ¿no? De los resúmenes que uno leía, decía se va a tirar contra China. No, arrugó, no se tiró contra China. Indirectamente el socialismo, pero el socialismo de las Naciones Unidas es extraordinario. El Consejo de Seguridad, sí, de los 5 miembros permanentes, 3 son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Así que veamos cómo avanza el socialismo y conduce al mundo a la ruina desde las Naciones Unidas. O sea, dice cosas que la gente sabe que no. Disparates. El mundo diplomático. Claro, son disparates, son cosas que la gente sabe que no son ciertas. El discurso de Brasil, de Lula, sí, que además abre la asamblea y por lo tanto siempre tiene un gran público, es el discurso de un estadista, el estadista más importante que tiene en este momento América del Sur, sin duda, ¿no? Y con una figura de trascendencia. Y que es escuchado en el mundo por los países desarrollados, que lo ven como un país emergente, como una potencia emergente, y también por el lado del Gran Sur, digamos, ¿no? O del Sur global, que lo ven como un líder que habla de los problemas que ellos tienen y ayuda a solucionarlos, ¿no? Es muy impactante, además, pensar en el discurso de Milei, que no habla de la situación de la Argentina, de los problemas, de nada de eso, cuando además se conocen a partir del fin de semana en el pacto sobre el futuro los datos que dio Oxfam, ¿no? Eso de que 3.000 familias, sí, tienen hoy el 13% del PBI mundial y hace 30 años tenían el 3% de ese PBI mundial. O sea, la semana nivel pasada, de concentración, Jorge, de la riqueza es brutal. La semana pasada tuvimos el informe de la ONU sobre las infancias en Argentina, que fue demoledor también, ¿no? Sí, con sí, las consecuencias pensé inmediatas de la política de Javier Milei. Sí, eso bueno, pero él puede pensar que eso no lo sabe, no lo ocultan, pero el informe de Oxfam sí se sabe y se conoce, claro, y se ve que hay un problema con la desigualdad en el mundo y que es un problema creciente y que está todo el mundo preocupado, los ricos están preocupados, los países desarrollados están preocupados, porque la avalancha de inmigrantes, de conflictos internos, de guerras semiabiertas, todo eso se multiplica y todo eso tiene una base, sí, económica indudable, y es que el
progreso económico ha caído fuertemente, el crecimiento de las economías desarrolladas está muy bajo, y por otra parte el nivel de desigualdad es monstruoso. Sí. Nunca ha habido tanta riqueza y nunca ha habido riqueza tan mal repartida. Claro, y esto tiene consecuencias para todo. Jorge, tenemos muy poquito tiempo, pero quiero hacerte una pregunta por ahí un poquito más de política interna, que es, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Porque las últimas encuestas le están marcando que hay un punto de quiebre, aparentemente. Sí. Javier Milei no ha vetado todavía el presupuesto universitario. Están preocupados por lo que puede ser una nueva marcha multitudinaria. Es decir, bueno, más allá de este... el 2 hay que trabajar en esa marcha para que sea multitudinaria. Y se cree que él va a vetarla después de la marcha, ¿no? El 3. Si es que veta. No, pues si la veta antes va a ser todavía más importante. Lo que quieren hacer, claro, es inflarla. Por eso es probable que espere a vetarla el 3. Uh-huh. Porque va a dar el esfuerzo. Yo creo que lo va a hacer igual, porque él no piensa detenerse. Y él cree que está en fuerza para hacer esas cosas. Yo creo, pero lo creo ya hace bastante. Es decir, cuando a mí todo el mundo me decía, no, pero todo el mundo apoya y votó eso, yo decía, no es verdad. La gente no votó eso, la gente votó la dolarización y que sacando la plata a la casta le iba a mejorar la vida y que iba a parar la inflación. Redujo la inflación a costa de una recesión monstruosa, no ha dolarizado un corno. Lo que va a pasar con el dólar es que se va a ir a las nubes mientras siga este retraso, por ahora no, pero después que termine el blanqueo sí, y mientras tanto la recesión, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del salario y el aumento de los servicios es monstruoso y siguen contentísimos aumentándolos. Y además han convencido a buena parte del establishment que de temas que no se habla, no se puede hablar de por qué tenemos que tener precios internacionales en la nafta. Sí. ¿Por qué tenemos que tener precios si nosotros tenemos nafta? ¿Por qué tenemos precios internacionales en el gas si resulta que somos una potencia gasífera del mundo? ¿Por qué tenemos que tener precios internacionales? Es un disparate. Sí. Esos son disparates, pero lo han convencido. Y además en la mayoría de los países no es así. ¿Usted cree que Estados Unidos paga el precio? No. ¿Usted cree que en Arabia Saudita pagan el precio? No. En ninguna parte se paga el precio de la nafta al precio que da el mercado. Eso es una tontería, pero nos han convencido, y al mismo tiempo habían convencido a buena parte de la sociedad de dos cosas: de que tipo le iba bárbaro, sí, y que todo lo que pasaba era culpa del el gobierno anterior o del kirchnerismo, peronismo en general. Y la verdad que no es así, no es así, y no es así como lo ha visto la mayoría de la sociedad, incluso los nuestros. Yo he visto muchos en radio o en televisión que antes de criticar a Milei primero empiezan criticándose a nosotros. Sí, porque como hicimos todo mal, los problemas, es cierto que había problemas, pero los problemas no están camino de solución. Este es el punto fundamental, están camino de su profundización, porque la política de Milei no es una política que tienda a solucionar los problemas de los argentinos, es una política que tiende a profundizar los problemas de los argentinos. Sí. A tener mal calidad de trabajo, poco trabajo, bajos salarios, regalo del capital acumulado en la sociedad. Hoy se va a tratar el tema de aerolínea como si fuera un problema. Es decir, hay una serie de mitos que estos señores han impuesto a través de de los mecanismos de... Sí, de vienen trabajando hace rato en eso. Que tiene hace rato, pero ahora está claro que han empezado a entrarle y es evidente que el señor está deshilachándose. Y claro que se va a deshilachar. ¿Cómo no se va a deshilachar si el señor es un mal presidente? Es muy mal presidente. Y es un presidente, muy mal presidente para el bienestar de los argentinos, después para lo que él quiere, la fuerza del cielo, o otras cosas. Para eso parece que funciona, sí, para su proyección de loco internacional o líder fascista internacional parece que va bien. Jorge, te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y un buen día a esa provincia
de Buenos Aires que quiero tanto. Un abrazo grande. Estamos escuchando a Jorge Tayana hablando sobre el discurso de Javier Milei en la ONU y hablando en términos generales, que se está deshilachando, es una obviedad, ¿no? Esto que está diciendo Jorge, en algún momento iba a pasar. ¿Cuánto más querés hacer sin que te afecte la imagen? Y que se está aislando del mundo, me parece lo interesante que pone acá Javier Milei, cada vez más arrinconado en una posición casi en solitario, te diría, Feli. Llegó el señor Julio Martínez. ¿Cómo le va, Julito? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal, Feli, Jair? Bienvenido, la tardanza. Estábamos atendiendo cuestiones relacionadas a la promoción del show de mañana. ¡Ah, ¡apa! Sí! ¡Muy bien! Entonces, por eso la tardanza. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tandita. Julio nos va a invitar al show de mañana. No te prives, si puedes ir mañana, ¿dónde? Recordame el lugar. Galpón B, que aparte la pasás bomba. El lugar es hermoso. Sí, prepara el chivo, que enseguida venimos con el chivo a pleno. El lugar es hermoso y la banda suena tremenda. Y Julito es un showman. Ah, Julito es un rockstar. No, impresionante. Así que te lo recomiendo, enseguida te digo cómo tenés que hacer para sacar la entrada. Vamos a la tanda rapidito. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 somos comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Tu mediodía es mejor con Bonavita. En la 530. ...12:42, qué rápido que se va el programa, por favor. Bueno, acá tengo, porque va a entrar Julio a la cancha, tengo las tarjetas amarilla y roja. Usted, señor oyente, si se quiere llevar una de estas señoritas, señora oyente, ya le escribe a Julio acerca de la cobertura que está por hacer ahora en un instante de lo que fue el encuentro anoche entre River y Colo Colo. Sí, así es. O sea, esto es como invitar a los bosteros a tirarse a la pileta, ¿no? Pida su tarjeta, está diciendo. Tomás, te voy a dejar las tarjetas en la mano.
Sí, porque hay que hablar de la gran victoria de River. Está en semifinales. La gran victoria de River. Adjetivando desde el primer momento. Poneme, por favor, en el graf la gran victoria de River. Gran victoria de River, 1-0, con el gol de Colidio. Aquel que surgió en Boca. Es de River la chica que escribe los graf, además. Sí, está contentísima. Que la manden a hacer eso. El gol de Colidio que surgió en las divisiones juveniles de Boca, pero bueno, se nota que es hincha de River. Toda la familia, cada vez que lo ve, tiene gigantografías de jugadores de River, o sea, mirá, que imaginen a qué grado llega, ¿no? Pero River es semifinalista de la Copa Libertadores, uno de los cuatro mejores equipos de América. Ayer el encuentro lo tuvo a un River que no fue voraz en ataque, pero supo controlar el partido contra un Colo-Colo que me parece que estuvo muy incómodo y que no encontró respuestas para poder superar al millonario. Por supuesto, Arturo Vidal hizo su show aparte. Pensé, ¿no?, que iba a ganar, tiene tantos títulos, dijiste vos. No, y aparte habló tanto, habló en demasía y fue uno de los responsables del gol de Colidio porque quedó... sale bien del fondo, ¿no, Vidal? Claro, permitió que Colidio defina en soledad porque no dio el paso adelante y entonces no lo dejó fuera de juego al ex jugador de Tigre. Pero bueno, ganó River, habló Gallardo, lo vamos a escuchar, que estaba muy contento por este triunfo en el Monumental. Completamos una semana redonda, tremendo. O sea, la sensación de haber hecho un trabajo que culmina en esta serie durísima de Copa, pero con un clásico en el medio. La sensación es muy linda, o sea, una sensación de felicidad. En 11 días nosotros jugamos 4 partidos, muy, muy duro. Sí, fue una semana, pero muy exigente para River, ¿eh? Porque esta serie fue más trabajosa de lo pensado y en el medio tuvo a Boca. Imagínense, desde lo físico y lo mental, para River fue difícil. Que a Boca le ganó también, ¿no? Le ganó, ojo, yo no dije nada. Para la gente le hice esa tarjeta, Juli. Yo no dije nada. Pero si yo solo estoy... Primera que le dejás pasar. Ni siquiera miro los partidos. Pero Felicitas es objetiva. Estaba tratando de recordar cómo había sido el resultado. Es un dato duro de la realidad. ¿Le ganó a Boca o no le ganó a Boca? Le ganó a Boca, 1-0 en la bombonera. Habló Vidal, ¿no? Lo vamos a escuchar. A ver qué dijo. Lo mostramos contra un gran equipo que, como le dije, se preparó para ganar esta Copa. La final se la colocaron acá para ellos. Y creo que nos paramos de igual a igual. El entrenador, el otro día, primera vez en toda su etapa que ha estado en River, nunca había hecho cambio en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo. Y acá nos vinimos a parar de igual a igual y demostramos mejor fútbol que ellos. Hicimos una gran presentación, una gran Copa. Para vos, Rey Arturo, que me estás mirando. Hablaste mucho y no pasó nada. Y Colo-Colo al final se quedó afuera y River está en semifinales. Perfecto. Bueno, mañana, señores y señoras, día jueves, Barón B, toca el amigo Julito con su banda. Invitación ahora. Sí, en Cochabamba 2536 a las 21, Cálico celebra McCartney, nuestro proyecto dedicado a Paul, con nuestra banda. ¿Dejaron en algún lugar los fanáticos? Porque Cálico tiene un montón de seguidores que son muy pasionales, muy fieles. Que piden canciones. ¿Sabes? Siguen el podcast, siguen todo, ¿no? Intercambian desde la tribuna con Julito, ¿no? Le exigen a Julito. Nosotros cuando fuimos sentíamos que estábamos afuera realmente. Totalmente. Vamos a admitirlo acá. Totalmente. Ahora en el segundo ya creo que vamos arrimando un poquito. Vas a copar la barra brava, Bonavita. Vamos a hacer 6 músicos en el escenario, 3 músicas invitadas. Muy bien. Así que con todo, mañana en Galpón B, los esperamos. Cálico celebra Macar. ¿Cómo sacamos la entrada anticipada? A través de passline.com. Ahí pueden entrar. Muy fácil. Entrar y sacas en passline y te aseguras. Y tal vez por ahí mañana podemos sortear alguna entradita. Acá. ¿Cómo está? Con todo. ¿Cómo está la bonanza? En un ratito también vamos a compartir entradas para que vayan a ver una obra de teatro. Así que atentis, que ya les voy a contar de qué se trata. Nos va a contar en realidad el director de la obra. Escúchame, vamos a hacer una ronda de oyentes porque veo que tenemos acá mucha gente activa con muchas ganas de contarnos de todo. Así que gracias a Nora, que nos escribe por aquí. Muchos comunicados, ya les dije que al aire a veces me cuesta un poquito seguirlos, los comunicados, pero les agradezco que me envíen data. Hola, soy Alejandro Sasso. Buen día y quiero desearle un feliz cumpleaños al querido Axel Kicillof.
salud para nuestro gran gobernador. Fuerza, Axel, dice acá Alejandro. Fernando también nos dice que la oligarquía nacional convence a gran parte de la población de que somos un país pobre sin recursos naturales, y eso es mentira. Gracias, Ana, que nos escribe desde me pone el celular, que estará escuchando algún ruido, se escuchará algún ruido de celular por ahí. Marcelo, gracias, nos dice que lo que están haciendo es tratar la posibilidad de que tengamos otro atentado, solo hay que esperarlo. Él lo que está, a lo que está refiriéndose es a la gravedad del discurso de Javier Milei, que cierra filas detrás de Israel. De hecho, acá Liliana dice: vergüenza ajena escuchar al tipo leyendo, en referencia a la lectura bastante floja también de Javier Milei de su discurso de ayer. Y acá te dicen: River ganó bien ayer jugando a lo Boca, Julito. Te, es verdad, te dice, sí, Pablo. No fue brillante lo de River, fue, me hizo acordar un poquito, obviamente que no comparándolo totalmente, pero al Boca de Bianchi, ese Boca de Bianchi que jugaba lo justo y necesario, pragmático, y pasaba en la siguiente ronda. Y acá uno más te sumo, Feli, Diego de Corrientes, que dice: Boca juega por la Copa Melba y la Chocotorta. Se armó mucho picanteo acá. Tremendo. Obviamente, sí, en el chat iba a pasar. Uno tengo que leer, iba a pasar. Daniel, taxista de Cava, nos dice por acá que mañana hay un acampe de taxistas en el obelisco contra el gobierno de Milei y de Jorge Macri, en contra de las aplicaciones ilegales decretadas por jueces, incumplimiento de la norma de tránsitos y evasión tributaria. Bueno, es largo el temario por aquí. Gracias, Dani, te mandamos un abrazo grande. Augusto de Caballito: qué tremenda payada con los discursos de Petro y de Milei. El libertario nombró a Molvinas, ¿a cuenta de qué? ¿Reivindicando nuestra soberanía o exigiendo retomar el diálogo con el Reino Unido y de desmilitarización de Malvinas? Bueno, se hace ahí varias preguntas, obviamente retóricas, y nos manda un saludo grande. Gracias, Augusto. Acá Leopoldo también se hace eco de lo que sucedió entre Twitter y Brasil y dice: parece que la justicia brasilera es más seria que la nuestra. Por lo menos se le plantó, Leopoldo. Después veamos, porque también el juez Sergio Moro fue uno de los exponentes, sí, pero por lo menos se le plantó y demostró lo que vale. Y acá nos dicen: qué buen programa, siempre lo llevo pegado a mi oreja. Pero y muchas gracias. Muchos saludos también. Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Fanny nos sugiere un tema que, mira, ya se los digo a las chicas para que lo agenden, porque sí, me parece que es necesario. ¿Por qué no? Me dice: entrevista a algún profesional de la salud, porque en el plan de vacunación contra el dengue, ¿por qué quedan excluidos los mayores? Hay muchas dudas con respecto a la edad. ¿Por qué quedan excluidos los mayores de 60? Creo que es otra más para eliminarnos, dice Fanny. El mosquito pica a todos y la enfermedad es la misma. Bueno, mira, Fanny, lo dejamos en la agenda, y por supuesto, porque no solamente para los grupos mayores de 60, sino también hay muchas consultas de quien tiene niñes y dicen: ¿qué hago? ¿Tengo que vacunar? Sí, no. ¿Por qué en la ciudad comienza a los 15? ¿Y antes qué pasa? ¿Cuáles son? ¿Hay riesgos con la vacunación? ¿Qué hago? Bueno, todas esas dudas, dale, cómo no, las vamos a canalizar a través de la palabra de un profesional. Gracias, Mario de Mataderos. Por favor, Feli, y a los proveedores de yerba de la cooperativa invitada hoy, no le vayas a decir que ensucias la yerba con coco, por Dios, nos dice. Bien, abrazo. Gracias, Mario de Mataderos. Lo leo tal cual, fuerte, porque ya lo quiero mucho a Mario. Lo leo tal cual. Ellos saben cómo yo tomo el mate. Es más, me venden mezclas muy explosivas. Dios mío. Que no las tomen ellos, no sé. Algunos toman, algunos no. Sí. Pero la que tiene petalitos, flores, la primavera. No es tan explosivo como lo que vos estás pensando. El gitano solera. Suena Bob Marley. Quizás con el tiempo necesitemos ponerle un poco más de punch, y viste que la cosa está fea. ¿Viste? Bueno, un mate para ahí evadirte. Ahí me prendo. Sacale el coco, pero dejale eso. Un mate para evadir un poco, sí, la amargura cotidiana. Ahí trajo un frasquito con yuyo, que te digo que... Es un frasquito con yuyitos, pero no, esto, ¿sabes qué, ¿no?, es? ¿Qué? ¿Es la... raro? Míralo. ¿Qué es? No voy a decirlo. 4.000 pesos, no, el gramo. No voy a decirlo. ¿Qué es eso? ¿Podés acercar la cámara para los, sí, que están viendo por streaming? Está hablando del fa. Es una hojita verde, es un verde oscuro. Sí, que se arma en un papelillo. Está como sequita la hojita. No, ¿cómo le voy a meter orégano al mate? Cedrón. Mira, mi hermano, el primer mate que le cebó a mi mamá, él era chiquito y quería hacerle un mimo a la mamá, se lo preparó con orégano. Nunca más. El orégano. Bueno, no, no es orégano. A ver qué tengo acá. ¿Eh? Yo dije cedrón, pero... Vos dijiste cedrón, ok. No, no es cedrón. Bueno, yo de esa yerba no sé nada. No sé... ¿Qué querés? Bueno, enseguida nos vamos a meter con la yerba. Nos vamos a ir ahora. Les dije que los invitaba nos invitan a ver una obra de teatro. Tenemos dos entradas para compartir hoy con ustedes, para ir a ver esta obra del grupo Pensión Completa. Voy a saludar a Luis Marangón, que está en línea. Luis, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Felicita, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, Luis. No, al contrario. Contame, los miércoles tienen obra, por eso charlamos hoy con vos para invitarlos a nuestros oyentes a que se acerquen. Contanos dónde y contanos de la obra porque me parece que es muy actual. Bueno, cómo no. Mira, vamos a estar los miércoles ahí en Humahuaca, el 4027. Sí. A las 20 horas, con la obra Pensión Completa. Bien. Que está escrita por Gonzalo Marcillach. Es una obra que trata sobre los prejubilados que están en una pensión. Sí. Que la recibe una señora que tiene una cierta sensibilidad con ellos y entonces los acobija en su casa, en una pieza en donde hay tres camas. Es muy especial la obra esta porque el autor con una escritura muy simple, sí. Y con una simpleza que caracteriza la obra, se desarrollan, se aparecen varios sentimientos a la vez, que afloran en el relato de la en el trayecto de la obra, ¿no? Pero no me digas, Luis, que se llama Felicitas, la señora de la pensión. La señora de la pensión, la que recibe a los tres ancianos, se llama Felicitas, sí, señor, y y tiene una cierta relación con ellos muy 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 abierta, muy linda, donde aparecen muchos sentimientos a la vez. Aparece el amor, aparece el temor, la pasión, la discusión entre esas tres personas. Bien. Y es un el humor, mucho humor, donde juegan continuamente con sus charlas y sus temas que van apareciendo la manera que la obra se desarrolla. Bien, déjame que cuente a los oyentes que actúan Fernando Arado, vos corregime cualquier cosa, ¿eh? Omar Cerabolo, Jacqueline Decibe y por supuesto Luis Marangón, con quien estamos hablando en este momento. Voy a reiterar los datos, esto es en Humahuaca 4027, Capital Federal. ¿Dónde podemos sacar la entrada anticipada? La podés sacar en boletería o si no también en ¿cómo se llama? ¿En Alternativa Teatral puede ser? Alternativa Teatral. Perfecto, ahí la tenemos. Y aparte te metés con un tema, me quedo un minutito, pero quiero decirlo, Luis, te metés con un tema que está muy candente, que es el tema de los jubilados y el tema de la vejez, que parece que todos le tenemos mucho miedo a la vejez y no rechazo, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Y todos vamos para el mismo lado. Sí, exactamente, es un tema muy muy escabroso, donde en este momento es muy actual, donde sí. El jubilado está sufriendo mucho con esto que está pasando y por supuesto tenemos que estar defendiendo nuestros derechos para poder salir adelante, porque estamos viviendo momentos muy difíciles y en la obra aparecen esas cosas, aparecen los resentimientos, aparece la solidaridad, aparece el amor. Bien. El humor con que se toman las cosas
y entonces creo que estamos tocando una cuerda muy sensible y actual. Sí, Luis, sensible, querido, te voy a mandar un abrazo grande. Estamos invitando a todos nuestros oyentes y vamos a compartir un par de entradas también para se vamos a regalar a una persona para que vaya y disfrute de esta obra y que después nos cuente además cómo qué le pareció. ¿Cómo no? Estoy viendo que tiene muy buenas críticas, así que abrazo grande. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes que nos han brindado este espacio y que podamos difundirla, ya que queremos que esto tenga un destino. El trabajo ha sido en equipo con la dirección de Ramiro Ayala, un joven con muchas inquietudes y con muchas ganas de hacer, y nosotros el trabajo fue en equipo donde cada uno aportó y el director supo tomar esos aportes y explayarlos ahí en la puesta. Gracias, Luis. O sea que, bueno, ese es el trabajo de equipo. Un abrazo grande, gracias. Estamos escuchando a Luis Marangón, es uno de los integrantes de esta obra de teatro, Pensión Completa, así se llama. Las funciones se realizan los días miércoles, día clave hoy, ¿no? Para los jubilados, digo, pues lamentablemente tres miércoles de represión llevamos. Sí, si no más, si no son cuatro miércoles. Quizás, puede ser, lamentablemente, es un récord triste. Esto es entonces en el Teatro Ítaca, Humahuaca 4027, hoy a las 20 horas. Si querés entradas, me dejás el nombre, los últimos tres del DNI, y al finalizar el programa, producción se comunica con los ganadores, y hoy a la tardecita te vas a disfrutar de esta obra, y si no, te llevas las entradas, anda igual, anda. Planazo. Sí, un planazo, porque aparte, insisto, me parece que es un tema que es muy interesante y que es muy vigente, y que es un tema con el que tenemos que comprometernos. De hecho, acá en el chat piden el tema Jubilados Violentos de Ilia Kuliaki y Feli, para musicalizar la obra. Nah, lo vamos a buscar, no sé si lo tenemos por ahí, ¿lo tenemos? Porque Silvio, o sea, vos lo pedí, ya lo tenés. No, lo tenía pedí, antes, lo tenés. Antes de que lo pensara el oyente que lo pidió, Silvio solo ya lo tenía listo. No esperaba menos de él. Claro, o sea, vos lo mirás de repente y el tipo está con las agujas de tejer, está tejiendo, está tomando mate, se está comiendo una media luna, pero ya tiene todo preparado. Sí, está haciendo una apuesta online y después... No sé cómo lo hace, dale. 780.000 australes, les descontaron los 800.000 que les... Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Rita, en la 530. En AM 530 pasan muchas cosas. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta para que se puedan realizar ahí diferentes actividades culturales. Seguro te preguntás qué va a pasar con los árboles y la vegetación. Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Bien, estamos haciendo Bonavita en 530. Estamos hasta las 2 de la tarde acompañándolos, acompañándolas aquí en la Radio de las Madres. Enseguida vamos a hacer otra rondita con oyentes, que tenemos mucho y venimos así, un poco atrasados. La tarjeta roja, la tarjeta amarilla la tenemos a mano, como siempre. Julito la tiene en la mano, así que enseguida los comentarios del deporte también. Estamos saliendo por YouTube. Somos Radio AM 530. Sumate si no lo hiciste todavía. Escuché esto. Algunos de ustedes, seguramente muchos, escucharon hablar alguna vez del asado del siglo en Victorica, en La Pampa, un asado del siglo que fue en la época de la dictadura, ¿sí? Cuando ya empezaban a tener
muchos problemas, podríamos decir, con la opinión pública. Empezaba a derrumbarse la dictadura, ¿no? Había sido realmente una tragedia, la economía además entraba en una crisis terrible, y entonces se lleva adelante el asado del siglo. Contextualizo lo que les voy a contar. Se desarrolló el encuentro regional patagónico de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, y allí estuvo participando el periodista y secretario de Turismo de Santa Cruz, Mario Marquic. ¿Lo ubican ustedes? No, a ver, vamos a hablar, ¿no? Porque, no, les pregunto porque fue conductor del programa En el Camino, que se emitía por TN. Ahora su cara lo relaciona. Exacto. Bueno, entonces él propone desarrollar el turismo en Victorica con el recuerdo del asado del siglo, ¿sí? Este hombre entró a la función pública en el año 2023, cuando, digamos, el kirchnerismo pierde la provincia allí en Santa Cruz. Él se había presentado como candidato del PRO, candidato a gobernador del PRO. Periodistas que van después como candidatos. Bueno, él era candidato a gobernador por el PRO, y finalmente Claudio Vidal, que resulta el electo gobernador, lo suma al área de turismo. Llama y lo convoca y lo suma a su gobierno. Y él hace esta declaración, que está haciendo mucho ruido, que he visto esta mañana varios comunicados, derechos humanos y demás, diciéndole, pidiéndole que se retracte y que pida perdón por sus palabras. Él dice: yo estuve en ese asado del siglo y es un recuerdo que se puede rememorar. Ya pasó mucho tiempo y finalmente fue un episodio capital. Cuando hay lugares donde ha ocurrido algo importante, hay que aprovecharlo. Bueno, Victorica justamente es un lugar que tiene mucha, mucha historia en lo que se denominó, por ejemplo, la campaña del desierto. Y hay mucha historia para recuperar, de hecho, se sigue recuperando sobre los pueblos originarios. Es decir, podría haber buscado otra cosa o u otra perspectiva. Parece que él se sentía más cómodo con esto porque él había estado además en ese asado. El asado del siglo había sido el 12 de febrero de 1982. Hasta allí llegó el presidente, había estado en Santa Rosa y después se fue para Victorica. De facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, que estuvo organizándolo, como decía recién, en medio ya de una crisis económica, de muchas internas dentro de la Junta Militar, de un malestar social que iba incrementándose. Dos meses después de ese asado, fue el "si quieren venir, que vengan". Totalmente. Estaba tratando de mejorar un poco su imagen, ¿sí? Ya algo irremontable, ¿no? A esa altura ya todos sabían lo que había pasado en los años previos. Durante el festejo se consumieron 7 toneladas de carne, que queda la crónica, ¿no?, de lo que fue. Realmente las fotos son impresionantes porque eran kilómetros, sí, digo bien, porque contaban los chorizos, dicen por metro, por kilómetro, más que por kilo, por la cantidad increíble. 7 toneladas de carne, imagínate esto, 2.502 kilómetros y medio de chorizos. Wow. Sí. 3.000 kilos de pan, otro tanto de tomate, 5.000 de hielo, 5.000 de bebidas, 4.000 kilogramos de leña. ¿Cuánto necesitas para tapar la masacre, no? Los resultados, además, de ese programa económico devastador. Bueno, no le alcanzó, obviamente, con todo esto. Estaban allí también los aviones, la utilización de los aviones Tango 1, Tango 02 para el traslado de la comitiva. 13.000 comensales en ese lugar. Estaban, había gobernadores, había intendentes. Ahí tenemos alguna imagen, mira. Cumplía 100 años Victorica en ese momento, por eso es el asado del siglo, que, como decía recién, es un pueblo clave para lo que se conoció como la campaña del desierto y que ha ido desandando un poco la historia. La historia de los genocidios, podríamos decir, que es la que eligió reivindicar o eligió como punto turístico. ¿Qué querés hacer? Un recorrido del terror, si querés, ¿no? Por los puntos que han sido importantes para los dictadores, para los genocidas. Se podría hacer tranquilamente en este país, ¿no? Tristemente. Y otra vez, qué paralelismo, ¿no? El asado intentando tapar una situación de crisis. Pues es que muchos hicieron ese paralelo. Mirá qué impresionante esa foto. Si googlean los que están escuchando la radio, en algún momento van a ver, si no las han visto, las fotos de lo que fue ese enorme despliegue. Monstruoso. De la cantidad de carne y demás. Bueno, quedó registrado así, el tristemente célebre, ¿no?, asado del siglo, allí en Victorica. Muchos hicieron la comparación, Karina Micheletto fue una de las que escribió en Página 12, por ejemplo, al respecto, comparando lo que fue aquel asado con el asado de los jubilados, ¿no?, para festejar el veto a la
recomposición de los saberes de los jubilados. Bueno, del PRO, el señor. Vamos a ver si pide disculpas o no pide disculpas. Poca fe le tengo a que yo se también retracte, porque si y estuvo aparte, en ese ¿de qué asado, piensa eso aparte? Si estuvo en ese asado sí, y 40 años después está pensando esto, la verdad es que creo que la historia y el aprendizaje no ha hecho mucha mella en su forma de concebir el mundo, ¿no? Bueno, en las últimas horas está haciendo mucho ruido. Imagínate, estaban reunidos todos los de la Patagonia ahí, los referentes del turismo de la Patagonia. Hizo mucho ruido el pedido de este hoy secretario de Turismo. Periodista, obviamente, siempre. En algún momento fue conductor de ese programa en el canal TN. 13-12 minutos, Jane Sibel. Feli, tenemos que hablar de lo que viene sucediendo en la ONU, porque ayer, además de Javier Milei, el que habló antes fue Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Un discurso, la verdad, impactante, porque si uno lo mira en espejo a lo que dijo Javier Milei, bueno, en la posición antagónica en casi cada uno de los aspectos a los que se refirió. Vos sabés que Brasil está atravesando unos incendios forestales muy profundos, muy peligrosos, muy grosos, que Lula denunció y volvió a hablar del cambio climático y de la necesidad de pensar soluciones integrales. Esto se desliga de lo que dijo Javier Milei, que es la posición argentina aislada del mundo. Lula volvió a enfatizar en la necesidad de pensar soluciones globales para las crisis medioambientales que vive nuestro planeta. Pero después, dos temas más muy importantes a los que se refirió. Habló de Palestina, criticó el rol del Estado de Israel y criticó el rol de la ONU, su incapacidad de encontrar una solución pacífica. Tomó una postura muy clara, condenó el genocidio. Recuerden que Brasil ya había sido uno de los promotores de la investigación por genocidio en contra de Israel, en un tono muy similar al de Petro. Digo, casi todos los líderes latinoamericanos condenaron el accionar israelí que estamos viendo en la Franja de Gaza y ahora en el Líbano. Se refirió al Líbano y dijo que hay que estar muy atentos con aquellos falsos patriotas y ultraliberales que vienen a ocupar espacio de poder. ¿De quién estaría hablando? ¿De quién estaría hablando? Bueno, seguramente en su patria, de Jair Bolsonaro, en la nuestra, de Javier Milei. Sí. De hecho, se refirió a la década perdida en América Latina como el periodo que va desde 2014 hasta ahora. Obviamente tiene que ver con la caída del gobierno de Cristina, con lo que sucedió en Ecuador, con el triunfo de Bolsonaro. Caracterizó como una época en donde falsos profetas vienen a traer soluciones mesiánicas. La verdad, un discurso muy potente. Trajo un tema más que es muy importante, que una de las cosas del plan de futuro que se está discutiendo es la composición del Consejo de Seguridad, ¿no? Lo decía Jorge Tayana antes, en el Consejo de Seguridad están Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China. Hay cero representantes permanentes de América Latina, cero representantes permanentes de África. Lula volvió a insistir que los órganos de cogobierno de Naciones Unidas y el único órgano con capacidad ejecutiva, que es el Consejo de Seguridad, capaz de mandar tropas, por ejemplo, a un conflicto, tiene que tener representación democrática. Insistió en la necesidad de que se reforme el Consejo de Seguridad y que haya un representante permanente de América Latina y un representante permanente del África. Uno de los puntos que se está discutiendo en la actual Asamblea de Naciones Unidas. Perfecto, seguimos con atención las repercusiones que vamos a tener más, me parece, de todo lo que está sucediendo allí. Pensaba en Brasil y en esa sana envidia que nos da ver todo lo que hace Lula. Lula, pensé que Lula llegó después de quién, de Bolsonaro, que en ese momento tenía el título del loco, ¿no? Sí. Que era un tipo normal, al lado de lo que tenemos hoy, un tipo normal. Se lo ganaron después, ¿no? Le ganaron de mano, pero pues, saben ustedes que tengo ciertos reparos con el tema del loco, porque para mí es absolutamente consciente, ¿no? Claro, lo pone en un lugar de inimputabilidad. No está disociado, ¿no?, de la realidad. El tipo sabe lo que está, después, lo que está generando, mañana, las consecuencias. Mañana te voy a contar una historia interesante. Hay en nuestro país una centena de bolsonaristas prófugos, exiliados de su país, que tenían tobillera electrónica y estaban condenados por el intento de golpe de Estado, que están en nuestro país bajo la tutela del gobierno de Javier Milei. Ah, te iba a decir, se va a enterar Patricia Bullrich, se lo decís en la radio. No, los está cuidando Patricia Bullrich, Feli. Claro, no los está buscando, los está cuidando, qué cosa, Julito.
Hablamos de Boca, Feli, porque empieza el rompecabezas para Diego Martínez de cara al partido con Belgrano de Córdoba, donde el Zenit está urgido por la victoria. Tendrá algunas bajas por suspendidos, en el caso de Lema, que fue expulsado en el Superclásico, pero también están bajo la lupa futbolistas de peso en Boca. Uno es Chiquito Romero, que ya sabemos que no va a estar por dos partidos. El club tomó la decisión de suspenderlo a raíz de el incidente bochornoso que protagonizó, increpando a hinchas zeneises. También está Marcos Rojo, el defensor que durante el entrenamiento un hincha se le acercó y le dijo: Marcos, hay que poner un poco más, pero la solución no es pegar, ¿no? La actitud pasa por otro lado. Le explicaron, sí. La verdad que Marcos está un tanto desbocado en ese sentido. Muy agresivo, felicitas. Y se lo vio y se remarcó muchísimo en el partido contra Boca. Y después el otro es Paul Fernández, que ya dijo que se va de Boca a fin de año, pero su nivel futbolístico es bastante pobre. Hoy, ¿qué hizo Diego Martínez? Puso dos equipos en cancha, trabajó con ellos. No estuvo Milton Jiménez, el delantero que había hecho el gol contra River, si lo anularon por una cuestión de una sobrecarga muscular. No estuvo Advíncula, que también que está lesionado, pero Boca necesita la victoria, y además también Martínez, porque si Boca pierde contra Belgrano, Feli, me parece que es el último de Diego Martínez como DT de Boca. El tema es quién puede llegar a venir. Ese es un problema. Hay sectores que están instalando el nombre de Guillermo Barros Echeloto. No me digas. Opa. Pero ¿qué pasa? Guillermo Barros Echeloto es macrista 100%. Oh, sí, claro. ¿No estaba implicado en la causa de los parques? Así es. Ha tenido varias visitas a la Casa Rosada cuando Macri fue el presidente, junto con Arruebarrena y otros tantos más. Tevez. Y entonces se lo vas a dar a... Pero yo creo que es más un movimiento de un sector de la prensa que algo más concreto. Claro, yo no creo que Riquelme se siente con Guillermo a hablar, ¿no? Lo mismo, bueno, ahora Palermo tiene trabajo, está en Olimpia de Paraguay, pero esos nombres me parece que son medio complicados. Por ahí surge el de Luis Ubeldía, que dirigió a Lanús, pero por el momento Diego Martínez, por ahora, entre alfileres, está como técnico de Boca. Perfecto, Julio Martínez, tenemos aquí muchos oyentes. Enseguida te voy a contar lo de las estafas virtuales. Es terrible, porque están mandándose por todos lados. Pero esta ayer salió en todos los medios nacionales y hoy, porque es inusual. El tipo le hizo creer a un par de mujeres que era Brad Pitt y que necesitaba plata, pero ya lo habían hecho. Yo me acuerdo haber leído esta estafa. Y que necesitaba plata para alguna inversión. Ahora te voy a contar bien cómo fue. Sí, vos lo leís y decís que no, es imposible. Pero bueno, buscan, estudian bien la cosa. Buscan mujeres que estén en cierta situación de vulnerabilidad, soledad, etcétera, y las trabajan durante meses. Le hacen creer durante meses que tienen un vínculo con un tipo como Brad Pitt. No, es terrible. Después te sumo un hecho a este segmento. Es muy terrible realmente, digo, más allá de que a mí no me vas a escribir, Brad Pitt, porque no vas a sacar un peso. Mandame plata vos, Brad Pitt, ¿sabés qué, hijo? Si querés que seamos novios, está todo bien, pero eso plata miseria, vos no te voy a dar, andá a laburar. Mandame algo. Claro, aprenda, no le den plata a Brad Pitt, a nadie le tiene que dar menos plata. Si es Brad Pitt, sospechás si le están pidiendo ahorita a Brad Pitt. Bueno, tenemos oyentes, dale, y tenemos, recuerden, pueden mandar mensajes de audio al 1132-000530, 40 segundos, un minuto. ¿Cómo anda, señor Camilo? ¿Todo bien? Lo veo al querido Camilo García. Facha, ¿no? Así es. Vení para acá, Camilo. Ven, pues no vas a entrar a la radio sin pasar por el estudio. Pasá, y aparte te viniste de re tragedia, tenés que pasar a saludar. Escúchame. Sentate ahí, mirá, Cami. Da un beso, por supuesto. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien. Qué dupla que tenés acá. ¿Cómo haces para conciliar estos horarios? O sea, ¿hay vida a qué hora de la mañana? Y ya me parece, por una cuestión de la medianía de edad, increíblemente, me estoy empezando a despertar 8:30, 9. No me digas, ¿estás perdiendo horas de sueño? Pero bueno, me estoy acomodando mi reloj interno a ese tipo de formato, esquema. Que a mí, ustedes saben, lo escuchamos en la radio todos los días. ¿Cómo la rompiste con la nota de Duca hace poquito? Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, qué repercusión que tuvo, muy bien. Sí, se viene la segunda parte, ya estamos. Se viene, opa. Sí. Se viene la segunda parte. Sí, aparte eso generó como un ida y vuelta con el Duca hermoso, que hasta la semana pasada creo que nos escribimos todos los días, bueno, esta semana nos hemos escrito también, pero... Es como que nos hicimos un poco
cómplices de ese momento, ponele. Che, ¿no sabés si le mandaron algún mensajito? Sí. ¿Le mandaron un mensajito? Hay que esperar. Opa, ustedes entienden, ¿no? De que le estoy preguntando, porque Duca lo que hizo fue salir a arengar a Cristina. Hay movimientos. No puedo decir más que eso. Hay movimientos. Y le dijo, llamame, ¿no? Le dijo, yo te lo explico. ¿Cómo fue? Una cosa y él así en la quiere lista. Hablar con Cristina. Él quiere hablar con Cristina. Y Cristina está enterada de la cuestión. Sí. Cristina tuvo mucho... Bolunqui que se puede llegar a armar si aparece una foto de Duca con Cristina. No, pero por ahí puede llegar a suceder y sin foto. Pero que puede pasar. Sí. Generaste ese crush, García, la verdad que... Qué buena definición, ¿no? Un crush. Me hace acordar a la crush naranja. Qué buena bebida, ¿no? Con ese envase así de vidrio. Bueno, nada, eso. Te digo que Cristina recibió El mensaje llegó a destino. Y el desafío. Sí, porque mucha gente se lo planteó a Cristina. Ajá. Mucha gente le habló a Cristina en distintas comidas, en distintos eventos. Sí, claro. Che, ¿viste lo que dijo el Duca? Se habrá imaginado Cristina caminando por la 9 de julio, como, ¿no? Porque la descripción que hace él. Bueno, él la armó muy bien a la descripción. ¿Viste que a juzgar por la crónica de las últimas dos o tres semanas? Sí. Cristina salió un poco de la quietud y volvió a pedir la pelota. Al otro día salió. Volvió a tomar así esa impronta de decir, bueno, voy a meter la cuchara en la discusión. Y salió con los tapones de punta. O sea, desde el último bobo a... A Luis Bobo Caputo. Claro, a Bobo Caputo. Sí. Sí. La verdad que hay un cambio de... Sí. Hay un cambio de actitud. Incluso lo corrió a Milei en las redes, que sí. Es algo que a Milei no suele sucederlo. Ahí después de lo de Duca fue. Que salió claro. A escribirle directamente en un tono un poco más agresivo, digo, un tono más Twitter, ¿no? Me parece que el Duca, casi sin querer queriendo, la reseteó a Cristina y se volvió a acordar que ella es Cristina y ella puede meter el cuerpo, la cuchara en la discusión y puede pedir otra vez pista. Lo agrandado que debe estar, ¿no, Duca? Duca siempre sencillo, ¿no? Sigue muy de a pie el Duca, ¿sí? El Duca. La verdad que es una aparición, yo la festejo, celebro. Mucha gente por ahí cuestiona alguna cosa independiente, además yo no conozco el detalle, pero como muchos puede haber sido realmente un tipo muy estigmatizado, ¿no? Sí, más claro, allá de la realidad de los hechos que no la conocemos. Pero yo no lo estoy diciendo con maldad, digo, yo me agrandaría si Cristina te escucha tu mensaje y activo, o queda la duda si activó por tu mensaje y otros le dicen, che, ¿escuchaste lo que dijo? Pensalo. Sí, sí, sí. Es motivo suficiente para agrandarte un poquito. Sí, sí. Sí. Aparte es un streamer, streamer a los 60, un streamer muy exitoso y muy... La rompe. Las entrevistas con Diceo, recomiendo la entrevista que hacen Azaro, el Duque de Diceo. No, las relaciones bilaterales del Duca son impresionantes. Tiene humana. Qué lindo logo ese el de ATC. De ATC, ¿no? De otra borrando, época, pero. Mirá, se está borrando, está perdiendo, no sé qué le pasa, mirá, no está agarrando el tiempo. Movemos los auriculares para escuchar, dale, a ver. Mande. Júgatela toda, hermana. ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿5, 10? ¿Sabes tus nietas qué orgullosas van a estar si juegas un tiro más? A perder, ¿eh? Jugá a perder. Me voy a presentar para perder, decís. ¿Sabes cómo le va a temblar el culo a Cristina todo cuando empiecen las sordas en la calle a acompañarte? Y digan, pero si esta mujer estaba muerta. Si esta mujer no existe más. Le metimos 2 tiros, le tenemos 40 causas. Camina por 9 de julio, Cristina, a ver cómo se te va sumando los espartacos. Digo yo, te lo aseguro yo. Yo soy el primero. Y no soy tuyo. Soy argentino. De Diego Armando Maradona. Dale, Cristina, si te llega esto. Empecé a caminar sola. Camina sola por la 9 de julio y que alguien avise en algún informativo, un tuit, está Cristina caminando. Si somos menos de 2 millones cuando empezaste a caminar, me equivoqué. Empecé a caminar por 9 de julio que la va a ser grande la caravana. Y si un día no somos muchos, al segundo día vamos a ser más. Y dentro de 100 días, olvídate. Te van a ir a chupar los ojos todos para que los sumes. Que ahora te dicen, Cristina ya fue, Cristina no sirve, Cristina esto, Cristina otra. Traidores y cobardes, Cristina. El mundo no lo hacen los traidores y los cobardes. Te queda una bala, la que no te mató. Usala.
Qué fuerte. Además, digo, imagínate si en algún momento Cristina quiere jugar, ¿no? Este es tu spot, acá lo tenés. Acá lo, y ojo que decir jugar, Cristina, porque ahora yo ya les dije que hay internas que me parecen estúpidas, ¿eh? No es negar a Axel para nada, a veces son las dos figuras más importantes. Hago esa aclaración por las dudas, porque en medio de toda esta nebulosa, cualquiera agarra para cualquier lado, ¿no? Pero digo, ¿qué jugador es? ¿Qué jugadora Cristina, no? Sí, sí, una Cristina decidida a volver y a... Y a, también a sentir ese llamado interno que debe tener, yo creo que tal vez pienso, ¿no? Es una elucubración al aire y al paso. Cristina debe tener un debate interno con ella misma, pensando si lo tiene que hacer o no, si corresponde o no volver a intentarlo. Mm. Porque también debe pensar, y por ahí si... Por ahí voy a una derrota garantizada, porque imagínate los medios, si Cristina decidiera decir, voy a volver a ser candidata a la presidencia o a una gobernación, supongo que una presidencia, ¿no? Pero, pero aparte yo creo que el operativo desgaste... En el momento que surgiera una noticia así, va a ser... Dos cosas. El operativo de gaste tiene 10 años, por lo menos. Sí. Y segundo, hay dos movimientos que me parece que hay que mirar. Como diciendo, ellos ya se anticiparon a esta posibilidad. ¿Por qué? Porque están con lo de ficha limpia y porque acaban de desestimar el sobreseimiento de Cristina en la ruta del dinero acá. Es una jugada que es muy sencilla de entender, ¿no? O sea, condena firme, ficha limpia. No vas a jugar a nada. No, y después de lo de Luciani el año pasado, me parece que completa el cartón lleno. Me quedo con una imagen de lo de Duca que es la referencia a Espartaco. Espartaco, el líder revolucionario de los esclavos que se alza contra el Sacro Imperio Romano, y que cuando lo están por condenar lo sientan a todos los esclavos y le preguntan ¿quién es Espartaco? Y se levanta uno y dice yo soy Espartaco, y se empieza a levantar otro y dice yo soy Espartaco, se empieza a levantar todos los esclavos haciéndose cargo de que eran Espartaco. Me imaginé una cosa así, bueno, para el spot de la campaña de Cristina, lo dejo ahí picando. Qué buena analogía, qué buena remera también, extremo duro, muy Cami, linda. Querido, gracias. Gracias pasé por aquí. Sí, estaba en otra, pero nosotros lo vimos y queríamos que entre un ratito. Gracias, Camilo, gracias, querido. Que tengan lindo programa, chao. Bueno, 13:28, vamos a nuestra rondita de oyentes antes de la tanda. Luego tenemos entrevistados aquí en el estudio, gracias a los que se suman, a las que se suman en el 11-32-000-530. Esa voz la conozco, grande, el chiquitín, dice por acá, Laura de Miramar, Capo Duca, Breckman y CFK, dice acá, mirá qué dupla aguda de Lina. Bueno, mala, pero tira nomás. También por acá dice, opino que Cristina debería caminar con Axel, imagínate a las 2 por la 9 de julio, nos dice Fernando de Quilmes. Muchísimos mensajes. Camilo, te extraño de día en la radio, dicen acá. Después Diego dice, Cristina se puso los botines. Acá dice que es la Cristina que necesitamos. Cristina apareció gracias a los gritos de Duca, dice Chantoni. Y la última que te leo de Lidia dice, vamos, Cristina, tomemos la 9 de julio. Feli, mándenle un abrazo grande a Camilo. Bueno, acá se inundó de mensajitos para Camilo, que le mandan muchos abrazos. Mucha gente que la escucha, por supuesto, en esta programación. Gracias. Todos somos aerolíneas. Nuestra aerolínea de bandera se defiende, nos dice Liliana. En este caso, por aquí estamos muy contentos de invitarte a participar de la inauguración de este histórico necesario espacio. Huerta, planta de reciclado, fábrica de premoldeados, espacio cultural, junto al sencillo acto protocolar que se va a llevar adelante en el Mercadito Isabelense, espacio cervecero, shows musicales e inflables para niños. Esto es en Santa Isabel, sur de Santa Fe. Gracias, te mando un abrazo grande, que salga todo lindo. Desde acá nos dicen, el spot de Cristina debería cerrar con el huevo, con el Diego diciendo, soy cristinista hasta los huevos. También recuerdan acá, yo soy Espartaco, yo soy Cristina. Acá dice, buena gente desde Longchamps presente, cocinando pescado y verduritas. Por acá está dividido el almuerzo, unos carnívoros y otra verdulera. Qué difícil. Con ganas de escribir. Qué difícil que es cuando está dividido, ¿no? Qué lindo, hola, Fili, me hiciste acordar a Quique Pettinari en el Brad Petty argentino, me manda una foto de Capusotto con su personaje. Todavía no les conté de Brad Pitt. Ahora les voy a contar, Diego. Gracias, sí, qué gracias. Tenemos un Capusotto para cada historia acá. No, pero Capusotto es un profeta. Si querés un profeta de verdad, no es este chanda que está de presidente, es Diego Capusotto. Escucha, que se jodan por no darme bola a mí. Soy feo y pobre, pero no soy garca. Muy bien, Sergio, gracias. Acá dice que a Espartaco lo mataron. Bueno, Diego, no me pinché la película. Quédate con el principio.
Cristina, Axel y Juan Grabois piden acá. Viste que ya se van armando las fórmulas a pedido. Sí. Y después de acá también dice, bueno, muchos mensajes para Camilo. Qué lindo escucharlo a esta hora en la radio. Hola, buen programa. Por favor, sumame para el teatro. Bueno, hay varios que se suman para el teatro. Los sí. dejamos a todos anotados también por aquí. En el PAMI de Lanús están viendo La Nación Más. Me mandan una foto que está el televisor fuerte. Y bueno, está bien. Son consecuentes. Está muy bien. Norma de la Paternal, que me dice que TN es un semillero de canallas y gorilas. Valenzuela, Markovic Malnati, bueno, me tiro un montón de nombres por acá. En fin, si trabajás en ese canal, compartís la línea ideológica, bueno, como sucede en varios lugares, ¿no? Vas y compartís la línea. En algunos casos no, a veces sucede que no. En algunos casos no, también. Hay sí. quienes pueden dividir. En fin. Hola, Feli, nací en Victorica. Hay que reivindicar la resistencia del pueblo Ranquel, que fue masacrado, me dice por aquí uno de nuestros oyentes. Gracias por este mensaje. Andrés Gramático también nos manda un saludo, nos dice muy bueno el programa. También acá nos dicen, hoy me sumo tarde, pero siempre presente. Es un saludo de Silvia Graciela Bernal. Buen día, equipazo. Hola, Emma de Matanza para el programa de Bonavita. Y la felicito a usted y a todo su equipo. Y un beso y abrazo fuerte para Axel Kicillof en la provincia. Y para la señora que dijo que nos dejan excluidos, yo tengo 80 años. No tiene mucho dinero la provincia. Y creo que está bien que le den a los que ya tuvieron dengue, que la segunda vez o tercera puede ser mortal, y a los chicos. Les cuento, me dicen por acá, Daniel, que renové mi DNI la semana pasada y para mi sorpresa, hermosa, dice él, sorpresa, al bajar el DNI digital a la aplicación Mi Argentina, vi que estaba firmado por Eduardo de Pedro. Se ve que el gobierno anarcolibertario está en contra del DNI y no los quieren firmar. Bueno, Pepe, gracias también por acá. Me dice, pasá el discurso de Petro, no el de la porquería que tenemos acá. Ay, soy Bea de Pergamino. Qué alegría escucharlo a Camilo y nada más y nada menos que emulándolo al Duca. El Duca es un capo. Yo no soy independiente, soy del Pincha, pero la verdad que en cualquier momento me voy de independiente. El Duca es lo más. Es lo más. Realmente. Excelente. Gracias, gracias por haberlo pasado. Abrazo a todos. Un abrazo grande, gracias. Hola, Feli, qué recuerdos con Ilia Curiaki. También estaba el Papo, que la vieja salía a la plaza con pancartas. Bueno, te digo la verdad, cuento los días como preso para que esta pesadilla se termine. Espero que quede algo de país, sobre todo yo. Saludos, Jorge, desde Jujuy. Desde acá nos dicen quiero a Cristina, pero si la compañera no quiere, estoy con Axel, pero eso sí o sí, con interna, basta de no escuchar a las bases, nos dice Víctor. Y Lorenzo también, que siempre está acá presente, sí. Marca línea y dice que no se la responde a los trolls. Estoy de acuerdo, bueno, siempre se mete a uno sí. agresivo ahí a chicanear, no le demos de comer. Gracias, Betty, gracias a todos los que se suman por aquí. Nos vamos a hacer la tanda rapidito. ¿Tenemos ya a nuestros invitados? Sí, perfecto, dale, vamos a la tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si está pensando en invertir o mudar su empresa, piense en Cañuelas. A solo 64 kilómetros de Buenos Aires, somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable. Atravesado por la autopista 6 a Cañuelas, la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205. El Parque Industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia. Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir. Cañuelas, tierra de oportunidades. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A
las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados, la mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Mantén tu motor limpio y protegido. Tu auto te lo va a agradecer. Prix, líder en filtros de aire, aceite y combustible. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Bonavita en la 530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Acá mis compañeros se arrinconaron. Yo les voy a explicar por qué se arrinconaron en el estudio. Porque nos está visitando hoy Ceci Lloret, que es una cooperativista pampeana que está en Buenos Aires. ¿Hace cuánto, Ceci? Y más años en Buenos Aires que en La Pampa, de General Pico. Que en La Pampa, pero perfecto. El corazón siempre, viste, está. Tira. Sí, obvio. Bueno, Cecilia es secretaria de la cooperativa Sumac. Hemos hablado acá de la cooperativa. Les he contado que es mi lugar favorito para ir a comprar yerba. Yerba y otras cositas, porque tienen todos productos provenientes de cooperativas de todo el país. La verdad que vas y ellos te hacen un recorrido. Lo tendremos que llevar a este señor que hablaba del asado del siglo.
Sí. Así le tiramos un par de ideas copadas. Que me parece que ahí en la cooperativa la pasaría bien. ¿Y por qué usó Jair Sibel? Igual ahora te vamos a preparar un matecito. Porque acá Ceci llegó con... manzanilla. Ramo de manzanilla, fresca. Una belleza. Agroecológica. Sí. Qué rico. Directo de las quintas agroecológicas con las que trabajamos todos los días. Esto llegó hoy a la cooperativa. Llegó el día de hoy. Está llegando la primavera. Ay, sí, mirá. Y se siente, se siente. Esto es una belleza. Podemos contrarrestar mucha mala onda con esto, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. No, y además es... como bueno, todas las plantas, es multifacética, porque primero te alegra, porque realmente levanta el ánimo ver flores, o sea, ver las cosas frescas, y después lo puedes consumir, porque tiene un montón de propiedades. Esto si lo dejo que se seque, digamos, después lo consumo para un tecito, sí, nosotros lo vendemos, para el mate. Lo vendemos de esa manera. Claro, a mí así me da lástima meterlas al mate, la verdad. No, claro, ahora las tenés que esperar a apreciarlas. Qué bonitas. Perdón, bueno. Pero Bonavita le mete cualquier cosa al mate. Esta es una grieta insalvable. Todavía no, espera un poquito, la asesoramos, la asesoramos para que no sea cualquier cosa. No, feliz, por las dudas. No, esto déjalo acá, querido, déjalo acá. La tarjeta roja, la tarjeta amarilla la tenemos ahí. Ceci, y aparte trajiste yerbas, contanos qué yerbas trajiste. Bien. Pues todas estas yerbas las consiguen, les voy a decir dónde están. Están en Mitre y Ayacucho, esa es la esquina de la cooperativa. Ahora vamos a hablar de cómo trabajan en la cooperativa, pero antes vamos a charlar de yerba, que es un tema que nos gusta. Bien. ¿Nobleza obliga? Necesito aclarar, porque digo, dentro del cooperativismo hay muchas realidades, hay muchas formas que pueden adoptar el cooperativismo, y nosotros somos una cooperativa de consumo. De consumo, ¿sí? Perfecto. Exacto. O sea, nosotros somos una organización que representamos a los socios consumidores que vienen a la cooperativa todos los días a buscar sus alimentos, ¿sí? La idea es que podamos acceder a alimentos sanos, alimentos agroecológicos, de cooperativas, alimentos a los que muchas veces digamos, las presiones comerciales que hay en la ciudad no nos permite acceder a estos productos de manera directa, ¿sí? Porque están, no sé, aceituneros en La Rioja, productores de nueces en Catamarca, productores de mermelada en San Juan, de tomate en Mendoza, bueno, por ponerlos más lejos, o todas las producciones de, no sé, de maíces andinos en Jujuy, Salta, y toda esa zona. Un montón de cooperativas y un montón de compañeros hacen un montón de trabajo para hacer crecer el cooperativismo, poder dar trabajo entre sí, digamos, autoorganizarse. Y bueno, pero esas producciones es muy difícil que lleguen a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con los compañeros que formamos la cooperativa Sumá, Causay, que significa el buen vivir, es una palabra quechua, ¿sí? Remite a la filosofía de los pueblos originarios, un poco como esto de que andamos todos buscando un poco conectar más con la esencia de para qué estamos, para qué nos metemos en el cuerpo, ¿no? Sí, que está bueno saber qué comemos, es algo que olvidamos habitualmente, no nos preguntamos qué estamos llevando a la mesa de nuestra casa. Exactamente, ¿y de dónde viene? Porque, ¿quién lo produce? Una instancia, lamentablemente, hay que decir que el tema económico, las restricciones económicas, muchas veces dejan en última instancia la calidad, y con los alimentos no debería ser así, quizás con otras cuestiones te lo puedes permitir, pero con los alimentos no. Exactamente. Y también, digamos, desde la cooperativa tenemos una postura política, si se quiere, sobre todo la alimentación. Levantamos la bandera de la soberanía alimentaria para poder discutir de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde, cómo se producen. Principalmente, hoy cada vez más escuchamos personas que tienen muchos padecimientos de salud por la alimentación, la calidad. No solamente pensar en la comida chatarra, sino pensar, no sé, tomates sin sabor, zanahorias con olores fuertes, que escuchamos historias de esas todos los días. Y por supuesto vienen un montón de consumidores que consumen estos alimentos desde hace rato. Esto es también es poquito a poco. Todos venimos del mundo convencional, si se quiere, ¿no? No todos nacimos con gran conciencia, pero de a poquito uno va adquiriendo todos estos saberes, todo este conocimiento, y esa es un poco también la función de la cooperativa, poder mostrar
las realidades atrás de nuestros consumos, de nuestros alimentos. Yo puedo dar fe que es así. ¿Me alcanzás el mate que se lo olvidó? Mira, alcanzame lo que está en esa mesa. Puedo dar fe que es así, que vos vas y ellos te atienden. El tiempo corre de otra manera en esa cooperativa, porque realmente te brindan información de cada uno de los productos. Gracias. Y el termo, no hace falta el matecito para ella, porque ahora vamos a entrar en el tema de discordia. Te cuentan la historia de cada cooperativa, qué sé yo. Agarrás un... El otro día llegué para una degustación de quesos que había. Entonces me contaron la historia de la cooperativa, bla, bla, de qué elabora, de qué provincia es. Y la verdad que está bueno. Y es una invitación a salir de toda esta locura también, ¿no? Son muy buenas historias de organización. De lucha, mucha organización. Y ni que hablar. Eso es el cooperativismo. Nos metemos en las yerbas y dale. Todo un mundo. ¿Qué le pusiste a tu mate? A ver, ¿qué yerba le pusiste? ¿Qué yerba trajiste? Contame. Bueno, mira, mi mate está... en este momento está un poquito abandonado porque estaba corriendo y terminando de acomodar las cosas en la cooperativa para venir para acá, pero estoy tomando ahí una yerba despalada de Tucanguá. Que estamos que tenemos en la COPE, pero como decía, le traje, obviamente, porque ya le conozco los gustos a Feli, claro, es vecina y demás de la COPE. Y traje la yerba, la canchada, que también son opciones que es muy difícil a poder acceder. O sea, estamos en el corazón de la Argentina, o sea, el corazón, Congreso es el corazón de político, social, económico, ¿no? El kilómetro cero del que parten las rutas. El kilómetro cero, exactamente. Entonces es una yerba, la canchada, es la que se usa normalmente para tereré, es una molienda gruesa y es muy difícil de conseguir. Y la trabajamos a granel, porque también una posición política en esto que estamos conversando de la... Sí. Ahí sí, la querés rotar ahí para que la vean también los chicos. A ver si, no sé si se llega, a ver, mira, se la voy a mostrar en mi mate. El tamaño de la hoja, ese es el tema. No tiene polvillo, entonces la verdad que te acostumbras a tomar esta yerba, que sí es un poco más cara, te acostumbras a tomar esta yerba y rinde más igual, se te lava el mate. Es una compensación. Eso por ahí quería como hablar un tema, porque el tema de los precios hoy es fundamental y es algo que la... cooperativa, nosotros hace 5 años que estamos trabajando y trabajando en este sentido, venimos creciendo bien con el ritmo económico que estamos viviendo todos, ¿no? Pero la idea es que todos estos alimentos sean accesibles. Es lo más importante que trabajamos. Trabajamos fuertemente porque no es una cooperativa de trabajo en donde nos organizamos para darnos trabajos a nosotros mismos y para tener nuestra fuente de trabajo y autogestionarnos, sino que la idea es trabajar los consumos y trabajar los precios desde a los que accedemos a todos estos productos, porque uno camina por Buenos Aires y hay en cada cuadra hay una dietética, una arboristería, un almacencito natural que vende, pero es bastante inaccesible muchos de esos alimentos, ¿sí? Y ni que hablar de que por ahí la posición comercial no indaga en cómo se produce, en qué aditivos tiene, si tiene conservantes, si tiene o diluyentes o lo que sea, no sé, encontrás las mieles que vienen como diluidas. Bueno, hay que leer la letra chica, que a veces a todos nos pasa, es muy difícil por ahí estar entrando. Entonces, la idea es poder trabajar también en ese esquema de confianza, ¿sí? Entender que la cooperativa tiene esta bandera, esta posición política, ¿sí? Con los alimentos. Trabajamos para eso y trabajamos todos los días y siempre estamos incorporando nuevas producciones, nuevos productores, nuevas cooperativas, fábricas recuperadas, movimientos sociales. Trabajamos desde con la gente del Mocase, trabajamos con muchos productores de la provincia de Buenos Aires, también tenemos una gran producción, nada más nada menos que en la provincia de Buenos Aires, acá nomás, y a veces es tan difícil conseguir un queso fresco. Sí, claro. Y digamos, ¿no? Es empezar a hacerse todas esas preguntas. Es un caminito ahí de ida. ¿Cómo vienen con el laburo de una mirada federal, ¿no? Que lo traías en un momento, digo, las olivas o el aceite de oliva de La Rioja, las nueces que hacía referencia, el maíz. ¿Cómo se construye ese tejido federal? Que me parece que es el máximo aporte de ustedes, ¿no? Ir a buscar al productor y evitar la usura del intermediario. ¿Qué es lo que termina pasando? Acá, cuando vas a cualquier supermercado, al que ya te conozco, o a cualquier otro, lo que estás pagando
haciendo es la intermediación, porque al productor van unas monedas de eso. Alguna vez hemos hablado acá con productores de manzana y nos contaban cuánto le pagan la manzana, y la verdad que se te cae una lágrima, ¿no? De que vos la pagas una fortuna en mostrador, al productor le pagan dos pesos, y hay una cadena casi usuraria, te digo, en el medio. ¿Cómo laburan esto ustedes y cómo construyeron ese tejido federal? Absolutamente, sí. Es un trabajo de todos los días y es un trabajo sumamente artesanal. Por eso también creemos que... por ahí me meto en una coyuntura que no estaba pensando en entrar ahí, pero a veces las funciones, los apoyos estatales muchas veces nos ayudan a nosotros para poder fortalecer todos estos circuitos de la economía que tanta, o sea, porque lo hacemos por cuenta propia. O sea, ¿cuánto sale traer yerba de Misiones? Lo arreglo yo con el flete y me encargo de buscar el flete que menos me cobre, digamos, y tratar de generar el mayor volumen, trabajar a escala, con la dificultad que tiene una empresa pequeña, una pyme, de poder ir encontrando todo ese tejido artesanal, de cuándo le pagamos, cómo no le pagamos, porque obviamente depende cada... Son todas empresas pequeñas, todas... viven de lo que producen. Entonces es bastante artesanal y es todos los días, es un trabajo de todos los días ir trabajando productor por productor y entender y generar acuerdos y generar, bueno, ¿no? Esa también es la base del cooperativismo, ¿no? Cooperar entre cooperativas, tratar de entender que el acuerdo es para el bien común. Incluso todo esto también es una tarea que hacemos todos los días, es ir transmitiéndole el detrás. Bueno, ¿por qué no llega la yerba? Ponele, no sé, ha pasado con la despalada. Bueno, porque todavía no pudimos o realizar los pagos, o el proveedor todavía no le llegó el camión. Entonces, estas producciones a escala humana también tienen esas limitaciones, que no es vas y conseguís todo el tiempo todo. Entender que tiene otro ritmo. Incluso, bueno, vos decías, Feli, esto de la gente que viene a consumir a la cooperativa tiene otro ritmo. Viene abierta a que vos le cuentes de cosas nuevas que entraron, cosas de la historia de la producción, o incluso te vas formando también. No, ¿sabés qué pasa? Que no estamos acostumbrados a que te dediquen tiempo para atenderte. Digo, vos vas a un lugar y dices, ¿qué querés? Chau, los tiempos son otro, rápido, te despachan, y muchas veces de mal humor, ¿no? Acá es otra historia, de verdad. Entrás en la cooperativa y todo funciona de otra manera. Insisto, nos quedan poquitos minutos. Esto es en Ayacucho y Mitre, así que para los que me están preguntando por aquí, ya quiero esa yerba cooperativa, me dice alguien aquí. Esta es la Titraijú, la despalada Titraijú. No tenés nombre, sí tengo. Tierra, trabajo y justicia. Tierra, trabajo y justicia. ¿Con ese nombre? Te tomas un mate y salís a hacer la revolución, es lo que nos está faltando, ¿eh? Tómate un Titraijú. No, además, un movimiento yerbatero que tiene una gran historia de lucha. Hay aproximadamente 12.000, 13.000. Pequeños productores en Misiones que trabajan pequeñas hectáreas y producen yerba. Y estamos en una situación realmente, están en una situación, de hecho hoy hicieron una actividad de encuentro de economías regionales, porque realmente es delicado, les intervinieron en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era el que regula y es como la mesa de acuerdo del precio de la yerba mate, que se vino a pique y realmente están en crisis. Entonces, bueno, están tratando de reorganizarse ahí los compañeros y tratando de pelear porque es su fuente de trabajo, es el de toda su familia. Pensar una provincia que tiene 12.000, 13.000 cooperativas es una locura. O sea, es de una manera que están en riesgo, ¿no? Que están en riesgo. Porque vos recién decías sin ayuda estatal muchas veces, y yo le agregaría, a pesar de los obstáculos que ponen determinados gobiernos, ¿no? Porque tienen que sobrevivir. Bueno, Yair lo sabe, Yair también viene del mundo cooperativo. Bueno, ella tuvo una cintura política increíble, no se metió en nuestra grieta del mate. No va a salir indemne. No dijo nada. No va a salir indemne de este programa. No dijo nada, pero acá trajo otra bolsita, porque se veo que se me está terminando el tiempo y yo me voy a meter en el quilombo.
¿Qué trajo? Flor de Jamaica. Flores de hibiscus. Hibiscus, flor de Jamaica, Jamaica rosella, como las que tomaba el chavo. Se toma agua de Jamaica. Estamos ¿no? pidiendo bueno. recién. Es muy bonita la flor. Si vos te haces un té con esto, te queda un rojo hermoso, precioso. Sí, y sí, tiene un montón sabor... de propiedades antioxidantes. Uh-huh. Tiene como un sabor cítrico. Un sabor cítrico, exactamente, súper refrescante, que por eso también todos lo conocemos ahí del Chavo del Ocho, mucha gente viene y lo dice algo, pero bueno, viene directo de Misiones, directo de los Mirá. Productores, y insisto, esto también, con mucha conciencia y con decisión de trabajar sobre los precios, ¿sí? Necesitamos bajarle el precio a las a la comida en general. Entonces, también es como una tarea militante esto de poder difundir todos estos conocimientos a las personas que vienen, que obviamente estamos en congreso, el público se renueva todo el tiempo, viene gente que habitué y gente nueva todos los días. Y entender que la única manera que estos emprendimientos crezcan o estos espacios así crezcan, nosotros tenemos ahí como una apuesta fuerte, porque estamos de lunes a sábado, de 9 a 21 y domingos y feriados mediodía. O sea, estamos abiertos porque somos un equipo que podemos ahí con mucho trabajo y mucha organización ir sosteniendo como todos los días el espacio abierto. Entonces uno puede elegir todo el tiempo que necesita, que consumir y bueno, venir esto con tiempo a escuchar a como un poco también a desaprender de muchas cosas que uno nada, ingiere y traga cosas sin pensar qué se está metiendo al cuerpo. Así que bueno, están gracias, todos invitados. Ceci, gracias, hermosa tu visita. Nos dejó perfume de manzanilla en el estudio. ¿Puedo? Sí, una. ¿Qué? El mate, ¿no? No, ¿cómo? Él tiene que ser, él tiene que complicarlo un poquito perdón, más, perdón. Le va a dar una vueltita más al asunto. Necesito esa respuesta. ¿Usted lo toma con coco? Tengo que decir que no. Gracias, Cecilia, gracias. Pero es rico, lo he probado. Lo no he más probado. Pregunta, señor juez. No, de hecho no he conseguido coco, es una crítica que tengo que hacer, no he conseguido coco. En su está difícil, sí, porque es un producto importado. Claro. Nosotros claro, esencialmente trabajamos regionales, productores nacionales. Sí, está muy bien, perfecto. Salió airosa con la respuesta. Buscan Sumac, termina con K, en las redes sociales para saber un poquito más, o los visitan si están aquí en Cava, en la esquina. En la esquina de Ayacucho y Mitre. Estamos ya pasadísimos de tiempo de salida, Julio. Juega Lanús, hoy sí. Feli, los cuartos de final de la Copa Sudamericana, busca las semifinales contra Independiente en Medellín en Colombia, 0-0 el primer partido, tiene que ganar el Granate para avanzar a la siguiente instancia, y mañana va a jugar Racing, así que vamos a hablar de la academia también. De salida, ya que se ve. Feli, hoy va a hablar el primer ministro del Líbano, país bombardeado por Israel en la Asamblea de Naciones Unidas, seguramente se exponga un discurso muy fuerte visibilizando sobre todo el daño a civiles, mujeres y niños del ataque bombardero de Israel contra el Líbano. Temas que vamos a desarrollar mañana. Mañana además se van a conocer los indicadores de la pobreza. Ojo con ese número porque se entiende que va a ser un número bueno, doloroso sobre todo. Va a mostrar un incremento en la pobreza. Así que lo desarrollamos mañana. Gracias Silvio Soler por quedarte. Yo pensé que me estabas mintiendo y no te ibas a quedar. Se quedó con nosotros. Gracias María Laura da Silva, Mariana Collante, Lucho Murad. Muchas gracias Reni Pérez Córdoba. Gracias Manon San Severino, nos encontramos mañana. Gracias a los oyentes, quédate, ya se viene Carlos Polimen.